naturalmente, humanamente, feliz me siento. ¿Usted cree que hay gente que lo envidia? Pues eso es indiscutible, ¿no? Porque eso es una enfermedad como el cáncer, incurable, y está en todas partes, en el que uno menos cree está. Pero... Pobrecita de la ex, todavía no supera que la patrona soy yo y que haga lo que quiera. Guárdate los comentarios cuando te pregunten de mí. Ni soy una ex sufrida, ni fui tu segunda base. No fui tampoco tu desahogo, no fui tampoco el cuero que tú llamabas y que cuando tú no encontrabas dónde metelo. No soy tampoco el cuero que se va a pasar y que toda una vida dedicándote a ti post en las redes sociales. Nada de eso. Yo soy ese maldito lujo que tal vez tú tuviste el privilegio de darte una vez, pero eso no te va a volver a pasar jamás en tu vida porque tú no tienes tanta suerte. Siéntete feliz que por lo menos me tuviste cerca alguna vez. Mal parida y hueputa. Préstame una blusa ahí para que veas tú. Esa desgracia nueva sé que yo me la mamá trompa. No, que es policía, yo no tengo nada que ver con la policía. Lo que pasa es que el hijo de puta tardía porque le estoy gritando la verdad. Por eso es que. Por eso. No, a mí me dice la verdad, porque la verdad es la que te estoy diciendo yo a ti, que tu marido no me quiere dejar porque encuentra sabrosura en mí. En mí. Lo único que sí te digo, hijo de puta, que el tormento tuyo soy yo. El tormento tuyo soy yo. Dígate, tú no eres feliz, tú no eres feliz. Tú no eres feliz, mi amor, mientras Marianita exista, tú no eres feliz.